Hola, le doy la bienvenida desde mi cocina. El día de hoy voy a preparar una deliciosa receta, arroz aguado con costilla de cerdo y chipilín, una receta muy tradicional. Así es que vamos a ir a ver el paso a paso de esta deliciosa receta, de cómo hacerla, que día tras día se ha venido transformando la receta. Acá está, a continuación, el procedimiento. Tengo una libra y media de carne, o mejor dicho, de costilla. Voy a hacer los cortes. A algunas personas les gusta posta, o hueso o costilla. A mí me gusta este tipo de carne porque tiene proteína, la grasa y también el hueso que le da sabor. Entonces lo voy a hacer así en porciones. En una sartén, sin nada de grasa, vamos a colocar ya la costilla para freírla. Y ya que sellamos la carne, le vamos a agregar agua. Y aquí le he agregado 10 tazas de agua. Le voy a agregar 7 ajos. Y se lo vamos a picar muy bien. Ya tengo acá los ajos picados, se lo agrego. Y también media cebolla mediana. Si nosotros le agregamos la sal ahorita, cuesta entonces que se ablanden las carnes. Pasado 15 minutos empiezan a brotar esta espuma, que son las toxinas de la carne. Entonces yo se la retiro. Y ya que la dejamos limpia, así la seguimos cocinando. Al arroz aguado, de los vegetales que le vamos a agregar son los siguientes: un güisquil, papa de viento, chayote. Lo que vamos a hacer es retirarle la cáscara. Lo partimos en otra verdura que también es deliciosa en la sopa, es el ayote. El ayote, o le dicen también calabaza tierna. Se lo vamos a partir, que todos lleven casi la misma medida. El pipián, que nosotros le decimos acá en El Salvador, es esta verdura. Se parece acá al ayote, pero si ustedes ven la diferencia, es que este es un poco más largo y pequeño. Y el color es blanco, para que ustedes vean cómo es de la parte de adentro. El pipián con la calabaza, el color es de la cáscara, es un poco más, el tono más fuerte de verde. Este es un poco más claro y acá es blanco y acá es amarillo. Cuando el hueso ya ha ablandado, de agregarle los vegetales que hemos cortado: el pipián con el ayote, un tomate picado, el güisquil, y también le voy a agregar estos chufles. En realidad los chufles vienen así. Aquí así le decimos acá en El Salvador, y le quitamos esta parte, miren, y queda así. Esto se lo vamos a colocar, que sería también a su gusto, los vegetales que ustedes desean colocarle. Y una hierba que le voy a agregar es la de chipilín. Solo le agrego las hojas. La vamos a deshojar sin el tallo y le lavamos las hojas para agregárselo a la sopa. Y solo le agregamos la verdura, le colocamos rama de cilantro. Yo ya lo lavé muy bien, no hay ningún problema que se lo agregue con la raíz, pero si ustedes desean, quítenle la raíz, no hay ningún problema. También ya lavé las hojas de chipilín, que le da un sabor delicioso. Media taza de arroz blanco. Agregamos sal. Algunas personas le agregan condimentos. Yo le voy a agregar solamente la sal para que le dé sabor, y así la voy a dejar al natural. La sal va a ser a su gusto. No le agrego condimentos ni nada porque la abuelita así lo enseñó a mi mamá, y a mi mamá así le gusta, y así nos ha enseñado este arroz aguado. Y ya cuando está esta sopa deliciosa, entonces comenzamos a servir. Miren qué rico. Y ahora sí voy a disfrutar de esta deliciosa receta.
Hoy voy a disfrutar de esta deliciosa receta tradicional salvadoreña, como lo preparaban las abuelitas. Así, con una receta sencilla, puedo decirles un buen provecho. Y el hueso de tunco y la costillita, que ha quedado riquísima esta costilla de cerdo. Esta costillita de cerdo con la combinación de todos los vegetales queda deliciosa. Espero que les haya gustado esta receta y si Dios lo permite nos vemos hasta un siguiente video. ¡Bendiciones!